Dos, 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 dos. Agradecemos a Dios este nuevo día que nos regala. Queremos emplearlo en su santo servicio. Le presentamos nuestro homenaje de adoración, también de acción de gracias. Queremos este día hacer su voluntad con toda fidelidad. Vamos a pedir también por el eterno descanso de Guadalupe Ramos Espinosa, de Rafael Soledad Ramos Espinosa, de Antonio Pérez Barocio y Carmen Flores Espinosa, de Margarita Negrete, de Manuel Gutiérrez y Carlota Martínez, de Juan Oseguera Amézquita, de Soledad Maciel y Evaristo Gil, de Jesucita Ceja y Salvador Alejandre, por Soledad Ortega Maciel, por Soledad Ortega y Luis Maciel, por Evaristo Gil Maciel, por Evaristo Hernández, por Jorge Camacho Ceja, por Jorge Camacho Lugo, por Enriqueta y Enrique Alvarado, por Josefina y Catalina Mendoza Medrano, por Stephanie Salceda Ceja, por Ignacio Pérez y Guadalupe Álvarez, por Rosa Hernández Mendoza, por Soledad Pérez, por David y Enrique Romero, por Alfonso Ceja Cruz y su hijo Alfonso, por Gonzalo Gil Alejandre, por Gerardo Saldaña Molina, por Guillermina Rodríguez Alejandre, por Ana María Medina Tijero, por Marilena Espinosa Camacho, por Guadalupe Peña, por Manuel Mendoza Mendoza, por José Luis Maravilla Torres, por Jesús Ávila Alcalá, por María Guadalupe Hernández Villa,
por Chuche Torres y Mari Zendejas, por Alfonso Maravilla, por Loreto y Jesús Tornero, por Natalia Tornero, por Manuel Hernández Linares, por Lucimelda González Martínez, por Alfredo Moreno y Graciela González, por Rafael Maravilla y Ofelio Alcalá, por Salvador Hernández García, por Ana María Vega, por Alfonso Alejandre Vargas, por Francisco Cejas Cervantes, por Rafael Alcalá, por el ánima más necesitada, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos también por las intenciones de la familia Cuevas Ceja, de Marielena Cuevas Arroyo y su familia, por Antonio Cisneros, por Alisa Dillon, por la familia Dillon Cuevas, por la familia Ábalos Espinosa Ramírez, por la familia Gil Maciel, por la familia Alvarado Mendoza, por la familia Mercado Ríos, por la familia Olvera Zamora, por Pablo Cáceres por su salud, por Karina Hernández y su familia por sus necesidades, por Guadalupe Fonseca por sus necesidades, en acción de gracias a las ánimas del purgatorio, por la familia Contreras Mora, por la familia Maravilla Mora, por Leonardo Maravilla Alcalá, por Abraham Ruiz y Ana María Alejandre, por su 30 aniversario de matrimonio, por Daniel Ramé Roabelo Nava, por su salud. Que se postre ante ti la tierra entera, Señor, que todos los canten himnos en tu honor y alabemos tu santo nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De una manera muy especial vamos a pedir también por las niñas Valentina Rodríguez Moreno, Natalia del Toro García, que hoy por primera vez reciben a Cristo en su corazón. Dispongámonos a participar en los divinos misterios de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Pidámosle que nos purifique de todo pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, ya que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Por qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Llamó el Samuel, este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha».
Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los cuerpos de ustedes son miembros de Cristo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que se cometa en persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen pues a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, cantar himnos al Señor. Aleluya, aleluya, cantar himnos al Señor. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por él. Aleluya, aleluya, cantaremos al Señor. Aleluya, aleluya, cantaremos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba por ahí, dijo: Este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido, y lo llevó a donde estaba Jesús. Y este, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefás, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas sagradas, especialmente la primera y el Evangelio, nos hablan de que Dios nos llama a su servicio. La primera lectura recordamos muy bien que Ana fue una mujer muy angustiada, que fue al santuario de Silo. Se puso a orar con mucha intensidad, con mucha fe, de tal manera que el sacerdote Elí, al verla que estaba como una estatua, solamente movía los labios, equivocadamente pensó que estaba ebria. Le dijo: sal del santuario para que se te pase. Pero aquella mujer le dijo: Señor, no he bebido ninguna bebida alcohólica. Lo que pasa es que he derramado mi alma pidiendo al Señor una gracia. Elí reconoció su error, le dijo: que el Señor te conceda lo que le has pedido con tanta fe. Efectivamente, Dios le concedió ese hijo que ella deseaba ardientemente. Cuando el niño fue un adolescente, lo llevó al santuario de Silo, se lo entregó a Dios. Quiero que este hijo que tú me diste te sirva de por vida. Y escuchábamos hoy que este niño, este adolescente, estaba en el santuario de Silo con el sacerdote Elí. Escuchó la voz, una voz que le decía: Samuel, Samuel. Fue 3 veces a la alcoba de Elí: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? A la tercera vez Elí comprendió que era Dios el que le estaba hablando. Y él le dijo: si te vuelven a llamar, vas a responder: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Así lo hizo Samuel una 4ª vez que le habló el Señor. Y Dios, al llamarlo, le dio la unción como profeta suyo. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Dice la lectura que escuchábamos que el Señor le inspiraba lo que iba a suceder. Y todo lo que Samuel anunció, Dios lo corroboró, haciendo que se cumpliera con toda fidelidad lo que le había inspirado que dijera. Es maravillosa la historia de Samuel, que desde muy jovencito, la fe y la generosidad de su madre
que lo entregó para el servicio de Dios de por vida. Él tuvo el privilegio de gobernar a Israel durante más de 40 años. Después da la gracia que necesitan para realizar esa altísima misión, siempre que reciban el sacramento del matrimonio. A otros los llamará a su servicio directamente, en el orden sacerdotal, en la vida religiosa. Pues debemos estar atentos y buscar con empeño para qué nos llama el Señor. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que Juan Bautista, un hombre maduro, muy leal al Señor, que hacía la labor, la misión que Dios le confió, que agrupaba multitudes que lo escuchaban con fruición, e incluso los que habían equivocado su vida, llevaba una vida equivocada, cuando escuchaban su palabra, se arrepentían, se convertían, y en señal de arrepentimiento, de la voluntad de cambiar, se hacían bautizar con Juan en el Jordán. Una vez que los fariseos mandaron un grupo de sacerdotes a preguntarle a Juan que si era el Mesías, con toda claridad dijo: no soy el Mesías, eres Elías, tampoco soy Elías, es el profeta, no soy el profeta. ¿Quién eres tú, pues, para que vayamos y demos una respuesta a los que nos enviaron? Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen los senderos y los caminos del Señor. Vengo a preparar el camino del Mesías. El Evangelio de hoy nos dice que, estando Juan con dos de sus discípulos, estaban cerca de Jesús, lo vieron, y Juan dio este testimonio: este es el Cordero de Dios. A sus propios discípulos, sabía que al mostrar a Cristo como el Cordero de Dios, pues ellos iban a ir con él. De hecho, esos dos discípulos empezaron a seguir a Jesús. Cuando el Señor se dio cuenta que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Le respondieron: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, maestro? Vengan a ver. Dice el Evangelio que se quedaron con él todo ese día. Pero al convivir con el Señor, constataron que realmente él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado por tantos siglos. Y cuando ya salieron de allí, al día siguiente quizá, Andrés, al primero que encontró, fue a su hermano Simón, con toda seguridad, con gran entusiasmo. Le dice: hemos encontrado al Mesías. Él y el otro discípulo lo llevaron a donde estaba Jesús. Nos dice el Evangelio que Cristo lo vio con una mirada muy penetrante. Apenas lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Desde ahora te llamarás Kefas, es decir, piedra. Eres una roca donde voy a cimentar mi iglesia. Le pronostica desde el primer momento. Ya después le conferirá la primacía de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una vocación directa, como la de Samuel. A él y a los demás también tenemos que anotar la intervención positiva de los
las mediaciones humanas. ¿Quién fue el que me dio para que Andrés y el otro discípulo siguieran a Jesús? Juan Bautista. Después, ¿quién llevó a Simón a conocer a Jesús? Que le dio también desde el primer momento un pronóstico muy importante, fue su hermano Andrés. También los padres de familia son los mediadores que tienen que hacer que sus hijos sepan con toda claridad que es importante buscar en la palabra de Dios, en lo que Dios les va indicando durante la vida, qué vocación quieren o qué misión quieren encomendarles, para que se preparen a conciencia, que sean generosos los padres de familia y los jóvenes. Por lo que Dios les ofrezca será lo más importante para ellos, para su propia santificación y salvación, para que hagan mucho bien a la humanidad. Ojalá pues que tengamos en cuenta que es importantísimo promover la atención, el interés, porque los jóvenes empiecen a buscar cuál es la voluntad de Dios respecto a su vida, que cuando ya Dios les vaya revelando, pues vayan procurando prepararse debidamente para realizar una misión que Dios quiere confiarles. Por ejemplo, en el sacerdocio, durante los 11 años o 12 que la estancia en el seminario, con ayuda de los formadores, los muchachos van inquiriendo y buscando cuál es su verdadera vocación. Si ven que es otra vocación aparte del sacerdocio, de todos modos, el tiempo que estuvieron en formación les sirve para tener una formación sólida en la fe, en la caridad, en la vida cristiana. Y si Dios los llama para esa misión, pues yo creo que con mucha generosidad deben aceptar esa altísima misión, porque hace falta que en el mundo haya apóstoles que continúen lo que Dios le encomendó a sus apóstoles. Sabía que él iba a durar muy pocos años, pero que la iglesia iba a ser para todo el tiempo de la humanidad, tanto en el tiempo como en el espacio, iba a ser universal lo que Cristo hizo, vino a realizar la redención del mundo. Como respuesta a la palabra de Dios, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo,
proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él le conceda la paz, la unidad y la proteja en todo el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos perseguidos, para que se sientan animados y apoyados por Dios y por nosotros, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes están en camino de conversión y aquellos que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia la verdadera justicia y una paz duradera, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía, para que Dios nos bendiga a todos y nos conceda un corazón limpio y lleno de fe, oremos. Padre, escúchanos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu Iglesia suplicante, que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Mis heridas, escucha mi voz y háblame. Quiero entregarme entero, ofrecerte vida y alma, decirte que te quiero de verdad. Escúchame, sentí de nuevo el viento cálido. Ven en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques sus dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Javier,
con todos los obispos, presbíteros y diáconos, todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas, en la fe y en la esperanza, manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos, te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
luz, oh pan, da luz, da luz, da luz, la paz, da luz, da luz, da luz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que me tiene dado. Padre nuestro que está aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno, aleluya, aleluya. A Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al
cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno, parroquiales. Inician las inscripciones. A todos los padres de familia que tienen niños de edad de recibir los sacramentos,
de la comunión, confirmación y primera comunión, se les comunica que a partir del lunes 22 de enero pueden pasar a la notaría parroquial a inscribirlos al nuevo curso de preparación para dichos sacramentos. Los requisitos son: primera comunión, copia de certificados de bautismo; confirmación, copia del certificado de bautismo, la constancia de primera comunión. Se reanudan las celebraciones en las capillas. A los feligreses de los diferentes barrios y a los encargados de las capillas se les avisa que el próximo domingo 14 de enero se reanudarán las celebraciones, la misa y la celebración de la palabra. Con gusto los esperamos en los horarios de siempre. Gracias por su valiosa participación. Confirmaciones el día 12 de febrero de este año 24. El próximo lunes 12 de febrero del presente año, a las 12 del mediodía, recibirán el sacramento de la confirmación los niños que tomaron el curso de preparación durante el pasado año. Les comunicamos a los papás que a partir del lunes 22 del mes puedan pasar a inscribirlos con sus documentos en la notaría parroquial. Los documentos requeridos son copias de certificados de bautismo y la constancia de primera comunión del niño. De los padrinos, si el padrino o madrina es soltero, copia de sus certificados de bautismo. Si es casado, copia de sus certificados de matrimonio por la iglesia. Aviso. Se les informa al pueblo en general y a las comunidades que conforman la parroquia que a partir del día lunes 15 al domingo 21 de enero del presente año, la notaría parroquial permanecerá cerrada. El lunes 22 de enero se reanudará el servicio. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Por su comprensión, muchas gracias. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Chavinda, Michoacán. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sáname. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Mando mira a ti para que junto con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ven pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas del Señor Jesucristo. Amén. Felicitamos de todo corazón a las niñas Valentina Rodríguez Moreno, Natalia del Toro García, porque el Señor Jesús les ha brindado su amistad. Él amaba mucho a los niños. Deje que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa amistad que Cristo les otorga, la conserven durante toda su vida. Es los mejores deseos que tenemos. Vamos a darles un aplauso muy caluroso a estas niñas. Los
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Oremos. Infúndanos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos a tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, en nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Gloria a Dios.